Aquellos que tenéis niños y los supergloberos también en vuestra grupeta, sabéis que muchas veces hay que andar mirando hacia atrás y decir, venga hombre, un poquito de por favor, más deprisa, o dale un poquito de los pedales. Pero ¿qué va? No hay tu tía. Pues bueno, tenemos la solución. Estar atentos. Comenzamos. ¿Y cuál es la solución? Remolcarlos con los productos Terrax Pro y Terrax Flex. Dos soluciones súper innovadoras para que no se queden colgados. No solo los niños y los supergloberos, sino que hay también alguna aplicación muy útil para los más pros cuando hay una bicicleta eléctrica y una bicicleta de pulmón. Cuando las circunstancias se ponen muy complicadas, esas pendientes súper pronunciadas, súper rotas, vais a ver cómo remolca una bicicleta eléctrica a una bicicleta de pulmón con el Flex o con el Pro de Terrax. Aquí no se le ha ocurrido muchas veces poner una cuerda en el sillín de la bicicleta que va adelante y atada al manillar de la bicicleta que va detrás, pero eso tiene un peligro, que la cuerda pues muchas veces se arquea cuando se acercan las bicicletas y puede enredarse entre las ruedas. Pues bueno, con el Terrax Pro eso no va a ocurrir. Una correa de polietileno de alta densidad que se estira hasta 2 metros 200 y que se contrae. De tal manera que independientemente de la distancia que haya entre bicicletas, siempre va a estar tensa. Se va a poder colocar en 3 sitios. En la potencia, en el sillín y en la tija del sillín. La vamos a poder llevar siempre en la bicicleta, porque tan solo pesa 130 gramos. Con una correa textil y con hebilla vamos a poder atarla, repito, en la potencia, en el sillín o en la tija del sillín para poder remolcar. El peso máximo que vamos a poder remolcar, indica el fabricante, 130 kilos, y la velocidad que recomienda no superar el fabricante es de 10 kilómetros por hora. Pero bueno, eso depende ya de cómo lo veáis vosotros. Lo vais a poder colocar no solo en la bicicleta que remolca, sino también en la bicicleta remolcada. Evidentemente, en la bicicleta remolcada únicamente en la potencia. Para poder transportarlo, lo podéis llevar en el maillot, en una pequeña mochila o siempre puesta en la bicicleta. No pesa casi nada. Para que veáis el peso. Con la hebilla y todo, el fabricante dice 130 gramos, pero siempre hay un más menos que hay que tener en cuenta. 133 gramos nos ha pesado aquí en la redacción. Vamos, que no es nada y vamos a disfrutar todos. Y la otra opción que tenemos es Terrax Flex, una cinta elástica, fibras elásticas de alta tecnología que estiran desde 1 metro hasta 2 metros y medio. Dos lazos en sus extremos para colocar en el sillín a la potencia. De muy fácil transporte, porque es súper ligera, no llega a los 50 gramos, se puede transportar en los bolsillos del maillot. Vamos, es que no pesa absolutamente nada y nos soluciona la vida. El peso máximo que puede remolcar la cinta Flex llega a los 200 kilos. Vamos, que tiene que estar bien entradito en carnes el colega para remolcarlo y tú muy fuerte, o llevar una bicicleta eléctrica. Pues bueno, Terrax, una solución realmente innovadora, sencilla y cómo no se me había ocurrido antes. Y así disfrutamos todos. Si os ha gustado el vídeo, like, compartidlo con vuestros colegas, suscribiros si no lo habéis hecho todavía y nos vemos con Josema Fuente, baizoneros y baizoneras, en un próximo Mercado al Día. ¡Chao!